Bye bye Canadá. Meghan Markle y Harry se instalan en Los Ángeles. Sorprendente titular que sitúa a la pareja royal más popular viajando de un país a otro con toda normalidad. Esto es El Ático. Bienvenido, te lo contamos. La revista People, medio estadounidense, ha confirmado que la pareja ha dejado ya Vancouver, el que hasta ahora ha sido su hogar canadiense, para establecerse en Los Ángeles, más cerca de la madre de Meghan, Doria Ragland, y de su futuro laboral, el de Meghan. Adiós tranquilidad, paseos entre los árboles, lecturas junto a la chimenea. Ahora toca otro cambio de país, ligeramente de costumbres, pero sobre todo la pareja, a 5 días de dejar de ser sus altezas reales, quieren estrenar un nuevo equipo de trabajo que les está apoyando en el lanzamiento de su nueva organización, esa de la que llevamos oyendo hablar desde finales del año pasado. Ya en noviembre supimos que la exactriz había retomado el contacto con Kelly Thomas Morgan, una de sus antiguas agentes y muy conocida en el mundillo del cine y de la televisión. Junto a ella, la pareja estaba elaborando un plan de lanzamiento de su plan benéfico de carácter internacional con un gran evento con el que conseguirían millones de dólares para sus causas de filantropía. Un evento que estaba previsto para esta primavera, pero es más que probable que se retrase varias semanas debido al coronavirus y los cambios que la pareja tiene que hacer en el nombre. Recordemos que estos cambios vienen impuestos por Su Majestad la Reina Isabel II a raíz de sus reuniones para perfilar el cambio y dar forma al famoso paso atrás como miembro senior de la familia real británica. De manera que los duques de Sussex van a comenzar su etapa fuera de la casa real, una etapa que, como todos sabemos, comienza a caminar el 1 de abril, en Los Ángeles, y en contacto con sus asesores y con el gran debut de Meghan Markle con Disney, solo 3 días después de su salida oficial de Buckingham. Recordemos que Meghan Markle grabó a finales de año una voz en off, y lo hemos conocido ahora, para una película Disney que se estrena en 3 días y cuya recaudación va destinada a una causa a favor de la vida de los elefantes en África. Estos datos, dicen los tabloides, dejan entrever cómo va a ser la nueva vida de la pareja y el futuro laboral de la exactriz. Y si también estas dudas ya están empezando a responderse situando a Meghan Markle en una colaboración con la industria del entretenimiento, doblar otra voz en off para Los Simpsons sería lo siguiente, aún no sabemos, sin embargo, en qué escenario nos sorprenderá el príncipe Harry, que recibió la noticia del positivo de su padre, el príncipe de Gales, Carlos, actualmente atendido y sin gravedad en Escocia, y recibió la noticia por teléfono, sin que el duque de Sussex haya viajado a visitarle, según los mismos medios, porque las fronteras de Canadá no permiten viajar y porque no es necesario acudir a verle si está aislado, según se recomienda. Sin embargo, a pesar de ello, Harry se encuentra en Los Ángeles para comprar casa, quizá ya sea propietaria la pareja de una lujosa mansión, y son vecinos de famosos internacionales.